es que te robe la ilusión. No, 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 espántalo de ti. Sonríele a la vida, ja, ja, sí, ja, ja. Si ser feliz no cuesta nada, cambia esa cara tan arrugada. La risa es cosa muy contagiosa, sonríele a la vida, sí. Amanecer feliz, amanecer feliz, sonríele a la vida, sonríele a la vida, sí. Hola, qué bueno abrir juntos paréntesis para acercarnos al arte joven cubano. Hoy para conversar con una joven actriz que hace muy poco fue reconocida con el premio Adolfo Yauradó que otorga la Asociación Hermanos Saiz y la Unión de Escritores y Artistas de Cuba a la mejor actuación femenina en el año 2011. Con Daileny Fuentes Galvez conversamos esta noche en paréntesis. Bienvenida. Ay, qué bueno que dijiste mi segundo apellido, mi mamá siempre se... Está todo el mundo feliz en casa. Sí. ¿Me acompaña? Y rozando voy sin rumbo piel tras piel, buscando aquellos besos obscenos. Si le digo que esta noche me acompaña la niña de Los Pequeños Prodigios o la Clitemnestra de Jardín de Héroes del grupo estudio teatral La Chinche, puede que solo algunos lo identifiquen, pero sí le menciono que esta noche está con nosotros en paréntesis Lisette de Bajo el Mismo Sol. Todos identificarán inmediatamente a mi invitada de hoy, la actriz avileña Daileny Fuentes Galvez, quien comparte con nosotros esta noche algunos secretos de este mundo dedicado a la actuación. Daileny, ¿cómo fue el tránsito desde el avileño municipio de Morón hasta la actuación? Buenas noches, gracias por invitarme al programa. Fue algo muy rápido. Yo no pensaba ser actriz. Me gustaba cantar, esa cosa romántica que tienen casi todos los niños. Hacer cuentos, no sé, cualquier cosa que tuviera que ver con el arte. Pero lo hacía más bien para mí, a veces un poco obligada en la escuela también, eso lo hacen mucho los niños. Yo siempre he sido muy tímida. Y nada, me llegó de pronto la noticia de que se estaban haciendo acreditaciones para entrar a la Escuela Nacional de Arte, y un poco impulsada por mi mamá, que era quien todo, siempre ha sido quien todo el tiempo me ha dado los impulsos. Pues ya, hice las pruebas, aprobé y entré directo y empecé a conocer el mundo del arte en realidad ahí ya. ¿Y cuánto crees que ese tiempo que estudiaste en la Escuela Nacional de Arte aportó a tu formación como actriz? Mucho. El tiempo de la ENA fue súper importante para mí. Fue conocer el mundo del arte por primera vez, un mundo que era totalmente desconocido para mí. Fue entrar a La Habana, que también era diferente para las personas que venimos de provincia, ¿no? Como en mi caso. Y yo tuve la suerte de tener el profesor que tuve, que fue Ernesto Ruénez. Fue alguien que aportó mucho a mi carrera, alguien que nos guió no solo como actores o como artistas, sino como seres humanos. Y creo que son cosas que van muy ligadas y que me han hecho como el camino más confortable y más interesante para mí. En tu caso particular, luego de egresar de la ENA, tuviste un encuentro de trabajo
con una figura imprescindible dentro del teatro cubano, Raquel Revuelta. ¿Cómo recuerdas esta experiencia? Ay, fue algo muy bonito, fue algo muy fugaz, pero que también me marcó mucho. Fue como un golpe de suerte muy grande. Yo creo que yo he estado así como momentos en que estoy como muy inquieta, desesperada, buscando un camino y de pronto algo aparece así y es maravilloso. Yo conocí a Raquel por las cosas que había visto y por referencias, sabía que era una gran maestra, en fin, una persona con tantas experiencias. Y me lancé a hacer una prueba de actuación porque me habían dicho que ella estaba buscando actores nuevos, pero eran nuevos dentro del grupo, no actores nuevos jóvenes. Y bueno, nada, cuando llegué por primera vez, ella un poco que no estuvo muy contenta porque decía que los actores jóvenes más bien lo que buscaban era marcar un territorio en el teatro, pero en definitiva para ir haciendo televisión y eso. Bueno, nada, insistí en que no era ese mi propósito, que me interesaba trabajar, aprender, sobre todo con ella. Y me ayudó muchísimo. Pude participar en un corto proceso de Tartufo, que estaba haciendo, era la obra que estaba haciendo en aquel momento. Ella me iba a dar incluso un personaje, iba a ser una gran suerte, creo que todavía más. Y fue en ese tiempo en que ella falleció. Es decir, que me dejó algo muy importante, muy bonito. Y nada, pero fue esa la experiencia muy corta. Muy corta, pero muy placentera. Pero sí. Sobre tu primer protagónico, una vez egresada de la Escuela Nacional de Arte, el reconocido crítico teatral Amado del Pino expresó: Dailenis evidencia temperamento dramático, condiciones para llegar a un pulcro decir y sinceridad en el manejo de las emociones. ¿Qué significó para ti ese primer personaje con el desaparecido director teatral Pepe Santos? Uf, eso fue otro momento de mi vida también muy como explosivo, digo yo. Fue como y atrevido de mi parte, ¿no? Me vi obligada a ser atrevida a pesar de lo tímida que soy. Nada, él estaba montando contra Antígona y yo hacía el coro. Que una vez que empecé a hacerlo, le cogí mucho amor. Me gustaba más incluso que hacer cualquier otro personaje, el protagónico incluso, el protagonista. Y la muchacha que hacía el personaje de Antígona tuvo una fractura en un brazo, creo que fue, y entonces tuve que asumir, creo que fue de un día para otro, Antígona. Y bueno, ya habíamos ensayado bastante, ¿sí? Creo que sí, que tengo como esas cosas que son muy buenas tenerla, pero me falta mucha más madurez también. En los comienzos de tu carrera, Dailenis, estuviste vinculada por un corto periodo de tiempo al reconocido proyecto teatral Argos Teatro, que dirige Carlos Celdrán. Háblame de esa experiencia también. Yo no sabía quién era Carlos Celdrán hasta ese entonces. Me había enterado de un taller de actuación que se estaba haciendo, que estaba bueno, en fin, y fui. Y ahí lo conocí. Y empecé a conocer nuevas maneras de profundizar en la actuación, en fin. Este taller fue súper importante para mí. Aprendí muchísimo ahí, muchísimo, y me quedé con ganas todavía. Creo que hay mucho que aprender. Y ya hasta que me redactó mi actual directora, que fue, yo digo también mi profesora, porque era la directora de la ENA, pero siempre estaba muy al tanto de los demás, de todos los grupos de estudiantes, y también fue muy importante para mí como profesora. Bueno, de ese grupo al que perteneces vamos a conversar después de la pausa. Continúa abierto paréntesis esta noche con mi invitada de hoy, Dailenis Fuentes Gálvez, quien comparte algunas vivencias y criterios en torno al tema de la actuación. Desnudos frente a mí, sensación oculta de un placer profano, atrapado entre dos piernas rotas, y de mi lengua escupo fuego que da sed.
gato ciego de lujuria. Y rozando voy sin rumbo piel tras piel, buscando aquellos besos obscenos, retratos del milagro que no fue. Adicta de este juego, por más que luche, siempre vuelvo a caer. Caminos sin huellas, mundos que te encierran, cuerpos, sentimientos que no existen, no. Una vez que sufras, una vez que callas, magia no te suelta. Yo quiero parar, como quiera que lo veas. De cualquier manera, siempre que se pueda. Embriagado, deseoso de placer, tu alrededor te hace ver que el momento propicio aquel ya puede ser. Y mientras más se acerca el amanecer, más deseo estar atado a ese dulce de tu piel. Insisto, ciego en querer sentir cuerpos que dominan toda ansia de placer. Más profundo aquel anhelo de encontrar tu propio ser. Caminos sin huellas, mundos que te encierran, cuerpos, sentimientos que no existen, no. Una vez que sufras, una vez que callas, magia no te suelta, facho que no para. Con Daileni Fuentes Gálvez continúa abierto paréntesis esta noche. Antes de la pausa, hablabas de alguien que te raptó para un grupo de teatro en el que actualmente perteneces, y es el estudio teatral Las Chinches, que dirige Licé Silverio. ¿Qué significó ese rapto, tu llegada a este grupo de teatro y tu posterior desempeño dentro de Las Chinches? El entrar a Las Chinches es un proceso muy difícil, de mucho trabajo, de mucha entrega. Sobre todo como es mi directora, que es súper entregada, súper exigente, exige mucho del actor. Uno tiene que exigirse mucho a sí mismo, buscar. Y así, bueno, es también como una parte de la formación todavía de uno como actor, porque todavía estábamos todos bastante jóvenes, y hacer madurar también, es decir, el grupo, ¿no? Como era la primera vez también que ella dirigía un grupo, había... En fin, ha sido un proceso largo, difícil, muy complejo, pero creo que por eso también más reconfortable, ¿no? Todo lo que hemos podido lograr en el grupo cada vez que hacemos una obra. Estudio Teatral Las Chinches te ha dado la posibilidad de incursionar en el teatro para niños y en el teatro dramático para adultos. ¿Cómo te has relacionado con estos dos públicos distintos, pero muy exigentes en ambos casos? Bueno, yo creo que lo más novedoso para mí fue hacer teatro para niños.
Y fue un proceso difícil, no solo porque era para niños y era la primera vez, pero hacer un personaje de una niña, por ejemplo, en mi caso, que fue el que hice, fue muy rico, fue muy divertido, muy tierno. A mí me encantó. La Chinche te ha dado la posibilidad de asumir roles distintos. Quisiera que me hablaras particularmente de los retos que tuviste que asumir cuando hiciste Clitemnestra del texto Jardín de Héroes del dramaturgo Gerandi Fleitas. Mucho. Fue un reto muy grande, fueron muchos. Primero lo tomamos como una lectura que íbamos a hacer. A mí me tocó Clitemnestra, que no me gustaba para nada ese personaje. Terrible, que lo veía y en fin, con todas las características que tenía. Para mí era hasta decadente, en fin, yo decía, ¿y cómo yo puedo hacer eso, no? Y con tantas cosas ahí de trasfondo y tan complejas, un poco que la primera impresión era de rechazo, ¿no? Y entonces nada, pero me tocaba y tenía que hacerlo un poco ahí, ya empecé hasta que uno le va encontrando, ¿no? Los porqués de este personaje, la psicología, y eso se empieza a ser interesante y se empieza a ser muy motivador. Vamos a hablar de otro personaje que no fue para el teatro, fue para la televisión y que hace poco casi todos los cubanos pudimos disfrutar en la temporada de la serie Bajo el Mismo Sol, cuando hiciste Lisette en Casa de Cristal. ¿Se puede considerar que es este personaje, Lisette, tu primera incursión en la televisión? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien, me fue muy bien. Es una experiencia que agradezco mucho. Pasé mucho trabajo, muchos miedos, estaba enfrentándome a muchas cosas nuevas, entrar al medio de la televisión, a actores totalmente diferentes, que uno ve tan distantes de uno, bueno, en fin, todo eso fue muy complejo. Pero una vez que empiezas a entrar en la historia, en tu personaje, cosa que también me gustó muchísimo desde que lo tuve, fue muy motivador para mí. Lise fue un personaje muy controvertido. ¿Cuál fue la reacción del público? Pero lo que más me duele. Luego con Dailén, mientras hacía el personaje de Lise. Tú sabes, yo nunca había pensado en eso, ¿no? La gente me dice que fui valiente al aceptar el personaje, en fin, yo creo que cualquier actor hubiese querido asumir un personaje así. Uno, porque estás obligado a hacer una caracterización, porque es un personaje con un mundo interior interesante y grande, creo. A ver, la gente me trata con mucho respeto, con mucho cariño, y yo creo que esa es una de las respuestas que uno esperaba, ¿no?, con este personaje. Es decir, creo que las personas han respetado a Lise, pues le han tomado cariño como el ser humano que podría ser como persona, y ese creo que era el mayor propósito. Y la gente ha tenido esa reacción, ¿no? ¿Hay puntos de encuentro entre Lise, el personaje, y Dailenis? Sí, muchos. Para Lise es muy importante la familia, pese a todo lo que pueda pasar, para mí también. Es un personaje muy sincero, yo también soy muy sincera, creo. Es un personaje muy sensible, a pesar de todo, creo que es un personaje también muy femenino, ¿no?, lo que es la femenidad en sí. No sé, hay cosas que no, a lo mejor Lise es como más valiente o por circunstancias tiene que serlo también. Pero sí, había muchísimas, muchísimas cosas. Y yo cuando lo interpreté no pensaba en que tenía esta o aquella característica, es decir, pensaba en una persona que defiende sus intereses, ¿por qué no? Una persona que comete errores y que quiere rectificar, en fin, te metes dentro de todo eso y lo demás ya está. Eres así, sabes que la gente lo mira mal y cómo te defiendes ante eso, vas por la vida diferente, eso te hace asumir una postura diferente a lo mejor a la mía. Y así va saliendo todo, la caracterización, la psicología y lo que pude haberle puesto y ojalá lo hubiese podido poner más al personaje porque sí, creo que tenía mucho. Agradezco mucho al escritor ese personaje. Vamos con otra pausa y al regreso continuamos conversando con Dailenis, que después de Lise continúa nuevos proyectos. En la actualidad, los programas dramatizados de la televisión cubana se han nutrido de jóvenes actores que llegan con nuevos bríos y deseos de trabajar. Cuando te citan un casting, o sea, te citan a ti, pero no citan a la mayoría de todos los actores. Hay como un círculo pequeño que se enteran de estas oportunidades, supuestamente.
Y sí las hay, cómo no, no puedo decir que no haya oportunidades, sí las hay. Lo que pasa es que no todos las pueden ver. Pienso que sí, pienso que los jóvenes tienen una buena racha de trabajo ahora. Hay muchas novelas, muchas aventuras, y eso es una cosa que nosotros agradecemos muchísimo, porque hubo un tiempo en que no había nada en la televisión. Era imposible prácticamente trabajar, no había ningún papel para jóvenes. Yo, por ejemplo, escucho mucho a los actores con más experiencia y según me han contado también, antes como que los jóvenes era más difícil empezar, por ejemplo, con un protagónico en la televisión. Pienso que sí, que poco a poco esas generaciones anteriores los han luchado y hoy a mi generación y a la que viene detrás de mí nos ha tocado el resultado de esa lucha, ¿no? De que nos den una oportunidad y un lugar, porque realmente esto se aprende en la marcha y se aprende con la práctica. Si no podemos, no nos dan oportunidades, ¿cómo vamos a lograrlo, no? Creo que se están haciendo muchas cosas con jóvenes y eso es bueno para nosotros. Lo que a veces los castings son un poco regados, no se van a las escuelas de arte donde uno piensa que debe ser el primer lugar donde se buscan actores, y entonces es lo que creo. Muchas veces nuestra situación económica atenta contra la calidad de los programas y con pocos recursos los realizadores deben ingeniárselas para conseguir un buen producto televisivo. Creo que están saliendo gente joven que está haciendo cosas muy buenas. Igual se están haciendo cosas que ya se ha quedado un poco en otras épocas, no ha progresado. Y me parece que eso es un problema que tenemos muy grave, que se tiene mucho miedo a experimentar con personas jóvenes y con cosas jóvenes, hacer cosas nuevas, a evolucionar también en la televisión. Yo creo que se están haciendo muchas producciones que están contando con los jóvenes, pero además se está escribiendo para los jóvenes. No sé si será que el público lo está pidiendo, o sea, relajar un poquito más la trama de las novelas y de las series, pero sí, se está escribiendo para los jóvenes con conflictos de jóvenes que no dejan de ser cubanos, que no dejan de ser auténticos. Sin embargo, en la calidad del dramatizado en televisión incide en la falta de guiones originales y también la dirección de actores, que muchas veces es ineficiente, por lo que no logran que el actor se desdoble con el personaje. El ritmo de producciones se ha intensificado a pesar de las condiciones que está viviendo el país, o sea, todos los problemas existentes, pero aún así es parte y parte. Hay más, se han intensificado más las producciones, pero cada vez hay más actores. O sea, la producción de actores ha sido cada vez mayor. En estos momentos en Cuba hay muchísimos actores y actrices que no tienen la posibilidad de hacer televisión o que a la oportunidad les llega muy tarde. Y ya, o sea, una cara joven en la televisión cubana es muy importante. Y no son las mismas las oportunidades para los jóvenes. Hay guiones buenos que se les puede sacar mucho y hay guiones muy malos. O sea, hay guiones que no tienen temas fuertes, que no tienen, o sea, a lo mejor una dramaturgia interesante. Hay cosas banales, o sea, poco interesantes. Que no, o sea, al espectador cuando tú las ves en la televisión, tú dices, ay, pero eso no me interesa. Hay muchos problemas técnicos que sabemos, los que trabajamos en este medio, problemas de dinero, problemas de combustible, de producción, que eso afecta desde el camarógrafo hasta el que reparte la merienda y por supuesto los actores, y ese es el resultado que llega a las pantallas. Pero yo creo que, o sea, lo que tiene de positivo esto es que todo el mundo tenga ganas, por favor, que no se caigan las ganas de seguir haciendo buen trabajo, aunque sea con poco presupuesto, pero hacerlo bien, tener ganas de hacerlo y tener deseos de que el resultado que llegue, que sea, que la gente reciba que se está haciendo con deseo, aunque quizás no con todas las condiciones, pero con mucho deseo y con muchas ganas, que es lo que yo creo que a veces falta, sobre todo eso. No obstante, aun cuando el dramatizado de la televisión cubana le queda un extenso camino por recorrer para convertirse en un producto de excelencia, hoy en nuestro país se trabaja para brindarle al pueblo programas renovados con temáticas actuales. Con Daileni Fuentes Gálvez, quien fuera reconocida hace muy poco como la mejor actriz femenina en la categoría de televisión, continúa abierto paréntesis
esta noche. Daileni, recientemente recibiste el premio Adolfo Yaurado que entregan la Asociación Hermanos Saiz y la UNIAC por tu desempeño en el personaje de Lisé en la serie Bajo el Mismo Sol. ¿Qué representó para ti de pronto saberte merecedora de este reconocimiento? Fue una sorpresa. A lo mejor el Yaurado sí lo esperaba un poquito más, pero el Caricato ya no. Y entonces, a ver, yo creo que el mayor premio ya lo tuve al haber hecho, al haber salido la novela y haber logrado el reconocimiento que sentí que había en las personas, ¿no? Y pues bueno, ya como el premio fue como la ratificación de eso, ¿no? Es como algo que te dice, bueno, es verdad, ¿no? Es eso. ¿Así? Sí, fue muy bueno, fue una gran sorpresa. Recientemente incursionaste también en el cine de la mano de Jorge Perugorría en la película Se Vende, y también has trabajado con otros realizadores en algunos cortos de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Como actriz, ¿te interesa también el cine? Sí, claro. ¿Hasta dónde te interesa el cine? Los tres medios me gustan, creo que está en la entrega que uno le dé al personaje que te toque, al trabajo que te toque, en el medio que sea. Para mí es así. Y entonces no importa si es en el teatro, en la televisión, en el cine, los tres son diferentes. Y está todo en aprender a lidiar con cada uno que tiene sus mecanismos. ¿Y qué crees que no debe faltar en la formación de alguien que quiera dedicarse a la actuación? Yo creo que el amor. Y yo creo que eso en cualquier profesión, ¿no? Eso va a ser siempre lo que te va a motivar a ser uno u otro personaje, a pesar de lo que te pueda pasar, y seguir con fuerzas y hacerlo. Por lo menos para mí, eso es lo más importante. Cuando no lo tengo, cuando hay otras razones que son las que las cosas no me salen muy bien. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, ¿y cuáles proyectos así llenos de mucho amor te acompañan ahora mismo? Yo siempre digo que mi proyecto principal es el de mi niña ahora mismo, mi familia, mi casa, y poder un poco que encontrar un equilibrio entre el trabajo y la casa es lo que más trabajo me está costando. Pero bueno, de trabajo, proyectos que tengo, me dices, de trabajo. Pues ahora voy a hacer algo que me motiva muchísimo, que voy a hacer un teleteatro. Electra Garrigó, que voy a hacer el personaje de Electra, que siempre me ha gustado mucho, y entonces nada, meterme dentro de eso me encanta. Es un proyecto ya que está ya casi y es muy motivador para mí. Bueno, entre Electra Garrigó y el equilibrio de la familia y el trabajo, nuestro mejor deseo es que todo salga muy bien y que regreses a Paréntesis. Ya esa cuestión es un poquito más complicada, pero bueno, que regreses a Paréntesis todas las veces que quieras para compartir con nosotros tu experiencia como actriz. Muchas gracias por el tiempo que compartimos hoy, de verdad. Gracias a ustedes por invitarme. Con Daileni Fuentes Gálvez, joven actriz merecedora del premio Adolfo Yaurado en su edición del 2011, compartimos esta noche de Paréntesis, acercándonos a sus vivencias, sus impresiones en materia de actuación, sobre todo en materia de actores jóvenes. La próxima semana regresamos por el canal Educativo 2 para continuar acercándonos al arte joven cubano. Por hoy, cerramos Paréntesis. De ese sol que es la coraza del amor que siempre alcanza a despertarme, Dios. La contestadora se dispara sola, sola y sin demora para decirme la hora. Me levanto como siempre, solo y con la aurora de mi corazón. Es un día hermoso, ha llegado agosto, suave y sin reposo, romance meloso, generoso, tan grandioso de verano. ¡Qué verano! Si la madrugada no fue diseñada, se durmió en tu almohada sin decirte nada. Cosa linda, mami linda, mira cómo lo hice yo, solo yo. Apúrate que sale el sol. En Leo, mami, en Leo.
Tati. Apúrate que sale el sol. Sale el sol. Los muchachos juegan, todos se recrean sin que nadie vea sus verdades llenas de ese encanto del milagro tú de poder mentir. Yuse está en la cola, William juega bolas, Robe se enamora, Telma está muy sola, no sea boba. Vete a divertir, vete, vete, vete ya. Apúrate que sale el sol. Apúrate que sale el sol. Apúrate que sale el sol. Sale el sol. Cuba es... Esta es Cuba, esta es su gente. Sean bienvenidos a Noticias Cubavisión Internacional, espacio con el que les mantenemos informados sobre el acontecer en la isla. Hoy es martes 23 de octubre de 2012. De inmediato les presento los temas más importantes en el inicio de la jornada. Amplia repercusión internacional por artículo del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Participó en los comicios municipales cerca del 92% de los electores en Cuba. Asistirán delegados de 43 países a coloquio por los 5 en la isla. El artículo de Fidel Castro, publicado por la prensa nacional, ocupa titulares en los medios de comunicación de todo el mundo. La noticia del buen estado de salud del líder histórico de la Revolución Cubana es motivo de satisfacción para los cubanos y los amigos que nos visitan. Dos de Fidel en menos de 48 horas. En el Hotel Nacional en la tarde del sábado y hoy en la prensa cubana, desmintiendo las versiones sobre su salud. Me parece un artículo muy veraz, dado que al pobre Fidel lo están matando continuamente. Yo el viernes recibí una llamada de España en la cual me decían, oye, ¿cómo está Fidel? Que aquí dicen que no sé qué, que no sé cuántos, que tal. Igual digo, pues que yo sepa, no pasa nada. Eso es necesario porque nos aclara a nosotros y le aclara al mundo entero la situación que hay con el comandante que sigue siendo nuestro líder. Lo vimos en las noticias y lo vimos en el periódico y es así mismo como estaba, era como lo vimos aquí nosotros el sábado. Con un estado de ánimo muy bueno y conversando fluidamente y como él siempre ha sido. Todavía afloran nervios entre los trabajadores del Hotel Nacional que tuvieron la oportunidad de ver a Fidel en la tarde del sábado 20 de octubre. Para nosotros fue una emoción muy grande estar trabajando aquí promedio sobre las 5, 5 y media y encontrando a nuestro comandante parado por esa puerta por la entrada del Hotel Nacional. Es una mezcla, ¿no?, de alegría, de emoción, verlo tan claro, tan lúcido, tan bien realmente. Todo fue muy rápido, pero bueno, lo pudimos ver de cerca y muy bien, muy, muy lúcido. Amplia repercusión tiene hoy en la prensa internacional el artículo de Fidel. Y en Cuba, Fidel Castro ha reaparecido para desmentir los rumores de las últimas semanas sobre el empeoramiento de su salud. Lo ha hecho a través de un artículo, este que ven publicado en la prensa oficial, en la que califica de aves de mal agüero a los medios de comunicación internacionales por divulgar mentiras, dice, sobre su estado. Me parece muy bien que de vez en cuando, después de oír esas malas noticias de mal agüero, él suelte ahí su comentario para dar en los morros, como decimos en España, a todas esas
malos agüeros que le dan, me parece perfecto. Para que el mundo entero sepa que el comandante está vivo y que el comandante nos va a acompañar en el proceso revolucionario muchos años más. Así amaneció Cuba, sumando dos buenas de Fidel en menos de 48 horas. Ahora les informo que más de 8.100.000 cubanos acudieron a las urnas este domingo para elegir a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, según dio a conocer de forma preliminar la Comisión Electoral Nacional. Los cubanos acudieron masivamente a las urnas este 21 de octubre, según dio a conocer la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro. Ejercieron el voto más de 8.100.000 cubanas y cubanos, que representan el 91,9% de los electores inscriptos de manera preliminar. En estos momentos se lleva a cabo la validación y compatibilización de estas cifras y en próximos días se darán los resultados de los mismos. Se informó que más de 7.300.000 boletas resultaron válidas, mientras que el 4,9% se entregaron en blanco y el 4,4% fueron anuladas. La presidenta de la Comisión Electoral Nacional agregó que a pesar de las afectaciones por las inclemencias del tiempo, en toda la isla se desarrolló un proceso transparente con apego a la ley. Resultaron electos 13.127 delegados, quienes integrarán las asambleas municipales del Poder Popular. En más de 1.400 circunscripciones deberá realizarse la segunda vuelta de los comicios, en tanto ninguno de los candidatos obtuvo más de la mitad de los votos válidos. En breve intercambio con la prensa, la presidenta de la Comisión Electoral Nacional destacó la importancia del proceso de elecciones en el contexto de la actualización del modelo económico que vive la isla. Dijo Balseiro Gutiérrez que los resultados obtenidos en los comicios y la presencia masiva del pueblo en las urnas se corresponden con los tiempos que vive el país. Igualmente resaltó el desempeño de las autoridades electorales. A nombre de la Comisión Electoral Nacional, nosotros queremos transmitirle una felicitación a nuestras autoridades electorales por el papel decisivo que jugaron ayer y realmente porque trabajaron con ese sentido de pertenencia, transparencia y profesionalidad. Y asimismo queremos realmente felicitar a nuestro pueblo que acudió a las urnas como nos tiene acostumbrados y que ha sido una victoria más de nuestro proceso revolucionario. Por otra parte, alrededor de 280 delegados de 43 países confirmaron su participación en el octavo coloquio de solidaridad con los cinco antiterroristas cubanos condenados en los Estados Unidos. Este encuentro se celebrará en la oriental provincia de Holguín del 28 de noviembre al 1 de diciembre próximos. La cita busca coordinar acciones en favor del regreso a Cuba de Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Fernando González, quienes fueron detenidos en 1998 por su seguimiento a grupos terroristas radicados en Miami, Estados Unidos. Con la realización del encuentro se espera incrementar la solidaridad y fortalecer las estrategias de divulgación internacional del caso de los cinco. El intercambio con familiares de los antiterroristas, la instalación de carpas por la paz y una copa ciclística forman parte del programa del coloquio. A este evento le antecede el foro de 2011, donde los participantes acordaron actividades como la colocación de carteles y vallas en importantes ciudades de Estados Unidos y de otras naciones, además del incremento del uso de las redes sociales e internet en la defensa de los cinco. En los minutos finales de la emisión, usted podrá conocer un reporte sobre los usos de la medicina natural y tradicional en la oriental provincia de Granma. Ahora les invito a hacer un breve recorrido por los principales titulares de la prensa digital cubana. Prensa Latina publica que el destacado politólogo boliviano Hugo Moldis enfatizó que Cuba es un ejemplo de lucha, dignidad y solidaridad para América Latina. Según el intelectual, esto es algo que Estados Unidos jamás tolerará y por lo cual ha mantenido un férreo cerco económico contra la isla. Esta agencia también refiere que internacionalistas rusos movilizados en Cuba durante la crisis de octubre de 1962 condenaron el bloqueo mantenido por Estados Unidos contra el pueblo cubano hace más de medio siglo. Radio Habana Cuba informa que los preparativos del cuarto Congreso de Solidaridad con Cuba en El Salvador continuarán esta semana con un acto en el oriental departamento de Morazán. Para el jueves está prevista la llegada de María Eugenia, hermana del luchador antiterrorista cubano Antonio Guerrero. Según Cubasí, el turismo en la isla muestra cotas de crecimiento con la llegada hasta septiembre de este año de más de 2 millones de visitantes. Ello significa 5.1% de incremento.
Cuba Debate informa que la filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales en la central provincia de Cienfuegos tiene listas cerca de 1,5 millones de guayaberas con el fin de exportarlas a países caribeños. La guayabera es la prenda de vestir nacional cubana.